Desde Plaza San Pedro, en muchas iglesias resuenan y resonarán todavía las campanas solemnes de muerte del Papa. Ha muerto el Papa, realmente muerto el Papa. Y por eso la ciudad de la iglesia es también la neblina, la niebla, porque muchos no saben qué pasa. Sí, sigue todo con su rumbo, ¿no? Estamos con el sínodo de sinodalidad, preparándose muchas reformas en la iglesia, en la doctrina también. Pero eso es la otra niebla, ¿no? Y las doctrinas que hay que evitar. Hay que evitar las falsas doctrinas de anticristo dentro de la iglesia. Y con eso, ojo, será tiempo duro para nuestra fe. Los meses de este año y del año que viene, siguiente, ¿no? 23-24, se alargó el sínodo de sinodalidad para que esta reforma de la iglesia, la renovación de la iglesia, sea aún más profunda y más extensa en todos los sectores, ¿no? Se preparen grandes cambios también en la liturgia. Y hay sobre eso las profecías que hablan de eso directamente, lo que vendrá. Pero de todas formas, no quiero adelantarlo de manera sobrenatural, sino vamos a verlo con nuestros ojos, porque los hechos se precipitan. Hay que, he dicho eso en algún comentario en nuestros grupos de Adveñat, hay que abrochar los cinturones. La vida se precipita y vamos corriendo hacia los acontecimientos que no queremos, Hablo de eso que dice Jesús, que es fruto del pecado, ¿no? En el Evangelio de San Juan, Jesús, cuando libera a un hombre del pecado, le dirá enseguida eso, ¿no? Yo os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y le dice por eso al curado por él, ¿no? Escúchame, ya que has sido curado por mí, no vuelvas a pecar más, podría sucederte algo peor. Antes tenía parálisis, ¿no? Jesús le cura de esta parálisis y ahora le dice directamente, no vuelvas a pecar, porque se vas a vivir en espíritu del diablo, te va a suceder algo peor. Eso dice Dios. Y nosotros, con este modernismo, Dios no castiga. Sí, no castiga. No quiere castigar a sus hijos, pero admite frutos de nuestro pecado. Admite consecuencias de nuestro pecado. Queremos que nosotros comernos amargos frutos, consecuencias amargas de lo que nosotros elegimos. Y por eso vendrán, ¿no? Todo esto que vendrá, la crisis económica o hambruna y pues las guerras, todo eso es fruto de nuestra maldad, de nuestro pecado. No es Dios quien castiga y castigará a la humanidad y la iglesia. Es el pecado del hombre que introduce esos castigos, ¿no? No vuelvas a pecar, pide hasta con lágrimas, Jesús, con lágrimas en los ojos, lágrimas de sangre, la Virgen María. No vuelvas a pecar, no ofendéis más. Fátima, no ofendéis más a Dios, que está muy triste por vuestros pecados, porque si no, volverá otra guerra, peor las revoluciones, serán borradas naciones enteras del globo, ¿no? El hombre es sordo, ciego y no quiere escuchar, este grito de Jesús, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Bien, sigamos enseñanzas de Papa Benedicto XVI, también libros que para mí son tesoro, como este, Espíritu de la Liturgia, del cual hoy vamos a dar un fragmento en la conferencia, como habla Jesús por boca de por entonces Josef Ratzinger, después Papa Benedicto, ¿no? Del valor de gestos litúrgicos como arrodillarse y recibir la comunión de rodillas y en la boca. Triste hecho que retransmitieron tantas televisiones del mundo, ¿no? Que se negaba en la plaza de San Pedro, en el funeral de Papa Benedicto, la comunión a las personas arrodilladas y que querían aceptar a Jesús, Dios, en la boca, con veneración, adorándolo como reyes. Se les negaba la comunión de manera obstinada, de manera tremenda. El anticristo y sus herejías están en medio del clero, están en medio de la iglesia. Así que no vamos a esperar mucho para que esta iglesia sea demolida, como el tercer secreto, ¿no? Secreto de Fátima nos lo está mostrando. La cúpula de San Pedro ya ha desaparecido totalmente en el sentido de que allí está en ruinas la Basílica de San Pedro, en ruinas.
la iglesia irá a ser demolida, la iglesia de Cristo, y sobrevivirá, como lo profetizaba Joseph Ratzinger, como un sacerdote sencillo todavía, ni obispo, ante micrófonos de una radio católica en Alemania. Vendrá tiempo cuando la iglesia sobrevivirá solamente en las catacumbas. Volveremos a tiempo de catacumbas, a rescatar la fe verdadera entre los cristianos verdaderos, católicos en casas, que invitarán a los sacerdotes para que puedan presidir la Eucaristía verdadera, donde presencia real de Cristo, ¿no? Donde adoración verdadera de Cristo, Dios, Dios. A eso vamos, con los pasos acelerados, pero también la esperanza que nos da la Virgen María, también aquí en Garabandal, ¿no? En tiempo de un sínodo, dijo la Virgen María, un sínodo, se dará también la purificación de las conciencias, el aviso. Y ahí el cambio como un punto de reflexión, ¿no? Caída y después resurgimiento, levantamiento desde la caída, ¿no? De la iglesia, de lo que dice ya Jesús en el Evangelio, un solo rebaño y un solo pastor, un solo rebaño y un solo pastor. Y entonces veremos claramente dónde está la verdad dentro de la iglesia falsa y verdadera. ¿Quién es ahora nuestro vicario que nos está, digamos, guiando, ¿no?, con mano firme del pastor de las almas, pastor de las almas? Todo eso verá el mundo entero, no solo los que creemos, el mundo entero lo verá. Y ojalá se conviertan, porque para muchos será solamente un empujón más para vivir de espalda a Dios y odiarlo aún más cuando les mostrará sus pecados y su estado tenebroso ante la luz que vino a iluminar a los hombres. Aquí acabo pidiéndoos oración por los católicos, en especial por vuestros pastores, cardenales, obispos, sacerdotes, de los cuales la Virgen María en Áquita dijo que están enfrentados, tanto que hasta provocando cisma, declarando cisma en la iglesia. Entonces recemos por los que tienen también en sus manos, ¿no?, el rumbo de la historia, porque el alma de la iglesia es el alma de la humanidad y de la historia de la humanidad. Así que, ¿a dónde va la iglesia? ¿A dónde, por desgracia, pues cae la humanidad? Si vamos hacia las tinieblas, la humanidad va a yacer en país tenebroso. Si vamos hacia la luz y nosotros nos santificamos y con penitencia, reparación de los pecados, sacrificios, reparamos pecados de nuestros hermanos y convertimos tantas almas, la humanidad se levanta y va hacia la luz. Así fue en la historia, así es también ahora con la iglesia y el mundo. Amén.